Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal y estamos en una nueva partida aquí en Rainbow Six. Escúchame que tengo 16-10, ¿no? Es que veo un poco el juego, un poco rarete, ¿no? Estamos en el mapa de Chalet y también se mira jugando con Blackbear, así que nada, vamos a ver qué tal. Ojo, porque hay una persona, diría, que en el otro equipo que es un poco rarillo. Por el tema de que han dicho aquí en el chat que es diamante con casi 3 de cadena, siendo nivel 77. Diamante 3, creo que ha dicho. Entonces, bueno, vamos a llevar cuidadito, amigos, la verdad. Aunque yo no sé nada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Está aquí arriba en la zona de office, buena, tío. Sí, señor. Vale. No sé si es ese, pero. Vale. Ok, GG. Ok, GG. Un poco partida rara, ¿no? ¿Esto? ¿Qué pasa, coño? ¿Cómo que what the fuck? ¿Pero cómo que what the fuck? ¿Qué pasa aquí, bro? Bien, ha localizado una bomba. What the fuck de qué, tío? A ver, tengo un tío a mi izquierda. Tengo un tío a mi izquierda. One is on piano, aunque creo que no me escucha porque tengo el micro bugueado. Perfecto, tengo un tío a mi izquierda. Tengo un tío a mi izquierda. ¿Vale? Ok. Vale, sentado. Ok. Ah, que es verdad que tengo problema, bro. Increíble. Vale. Estará por aquí el señor este, ¿no? Increíble. Reflejos de literalmente abuelo de 200 años a punto de fallecer. Tú, la madre que me parió. Pero bueno, yo creo que esto lo tendríamos hecho en principio, ¿no? Me gusta, bueno. Pues muy bien, gente, la verdad. Muy bien, un poco. Esa gente es lo que os digo, ¿no? A ver qué ha dicho esta gente. Cheat 100%, GG. A ver, ¿qué pasa? Cheater other team, level 77, gold to diamond 3 with 2,30 de KD. Perfecto. Chuich, GG, perfecto. I episode, can you repeat, please? Perfecto. Shit, 100%. Vale, bueno, tenemos a una persona que acusa sin ver absolutamente nada. Está bien, la verdad, está bien, está bien. Es este señor de aquí. Así que, bueno, de momento no ha pasado nada. Le podemos preguntar el nombre del otro pavo. ¿Cómo sería? Es que me da mucha pereza escribir en inglés, bro. Sería, bro, es que me da mucha pereza pensar en inglés y escribir en inglés, de verdad. ¿Qué nos pillamos, gente? ¿Seguimos con un Blackbear? Vamos a seguir con un puto Blackbear. Vamos a seguir con un puto Blackbear. Vamos a seguir con un puto Blackbear y ya está. A ver, no sé quién dice, sinceramente. No sé quién dice, la verdad. ¿Quién puede ser, chavales? Creo que ha sido el primero que ha matado, ¿no? Por eso ha dicho que es GG, ¿no? Entonces puede ser el Capi este, ¿no? Puede ser el Capi este, ¿no? Bueno, no tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea, amigos, pero bueno. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué podemos hacer, chavales. Vamos allá. ¿Dónde está esta gente? Esta gente se ha ido abajo. Maravilloso. Le he matado a Guamai, chavales, porque tengo los reflejos de un abuelo a punto de caerse por un por un peldaño y morirse, ¿no? La verdad que no tengo reflejos, amigos, es lo que. Y eso que llevo ya tiempo levantado, ¿eh? Tipo despertado, no, pero. ¿No? Vale, vamos a pulsar por atrás, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo lo hacemos? Porque no podemos abrir, así que vamos a pulsar por atrás. No sé ni lo que estoy diciendo. I think he's not cheater, I think he is a hardcore KD saver. No sé, a ver, el pavo es muy. Es nivel bajito. Dice que piensa que no es cheto el pavo. Lo que pasa es que. Lo que sí puede ser es que, claro, al ser nivel muy bajito, pues sí que es cierto que ha jugado pocas partidas. Y, pues yo qué sé, el pavo simplemente, pues eso, no se la juega mucho, no muere mucho en las partidas y ya está. Un nivel 77, chavales, literalmente, es jugar muy poquito, muy poquito al juego, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa. Vale, vamos a. De verdad, tío, de verdad. Hostia puta, como no he visto la puta escopeta, tío, en ningún lado, tío. Madre de Dios, tú, qué barbaridad, tío. Qué puta barbaridad, tío. Está el tío ahí. Buah.
Ay, Dios mío, del señor, de verdad. Y son de freezer, y son de... Está en el puto congelador, hermano, detrás del puto congelador, tío. Está ahí, detrás del puto congelador. ¿Pero por qué te vas para atrás? ¡Mátalo, hostia! Madre del señor, ese tío. Ahora que le has piqué, piquea, coño. Madre del señor. Pero, de verdad. ¿Pero con quién estoy jugando? Bueno, lo ha dejado Injur. No va a rematarlo, ¿no? Va, va, confío en la Twitch, tú. La Twitch, que tampoco es muy espabilada, pero buen prefer. Va, reanímalo y GG. Oh, chilea, la verdad. Bien, chavales, bien, la verdad. Joder, la puta as que pushy es, coño. La madre que lo parió. Dios santo, tío. Está viendo que le está disparando a su colega, tío. Y le suda toda la polla, tío. Qué barbaridad. Eso es, pusiera uno por principal y el otro que puse por atrás, que haga ruido. Y ya está, ¿no? Y son blue de la SWAT. Vamos, Twitch, vamos, Twitch. Pedalea, Twitch. Pedalea, Twitch. Vale. Vale, no te estás mirando, Twitch. No te estás mirando, bro. Bien, ha localizado una bomba. Ah, bueno, vale. Increíble. Increíble, la verdad. El tío estaba de espaldas. Bueno, es que no le han dado ni el callout. Hostia puta, la madre que me valió. No le han dado ni el puto callout. Hijos de puta los del otro equipo, te lo digo. La puta cámara la ha visto alguien del otro equipo y le suda toda la polla. Pero es que el pavo, tipo, disparan detrás suyo para romper la cámara y le da absolutamente igual. Bueno, qué barbaridad, amigos. Bueno, seguimos. A ver. Seguimos. Ay, a ver, bueno, déjame sacarle una captura a esto, ¿vale? Y déjame sacarle una captura a esto, ¿vale? Bueno, ¿a qué me pongo? ¿Dónde está Blackbear, coño? Aquí, vale. You are good, we never play in ranked. Pero aquí le pregunta, tío. Debemos localizar. No sé, bro, este pavo es un rayado, ¿eh? Este pavo es un puto pringado, te lo digo, ¿eh? No sé, sí. La verdad. Ha matado a un tío de espaldas y le está diciendo que es bueno, que por qué no juega a Ranked. Increíble. Increíble. Pero bueno. Vamos allá. Están abajo de nuevo. Fantástico. Vamos a dejar el dron por atrás, amigos, por aquí, por cocina. Y ya está, ¿no? La peña se mete a jugar y se pone a hablar con la gente en el chat. Es una barbaridad, tío. Es una barbaridad. Tío, ojalá llegue el día que yo sepa escribir rápido con el teclado, tío. Soy un completo abuelo de 400 años escribiendo con el puto teclado, de verdad, ¿eh? Tío, nunca he tomado interés en aprender a escribir rápido con el teclado. Siempre escribo como una abuela, ¿entiendes? Entonces siempre me ha dado mucha pereza escribir los chats de los juegos en general. Por eso, porque como escribo como una puta abuela, pues claro, pues se complica un poco el tema. Esto le falta un tirito. Ah, pues no le falta un tiro, me da mi puta madre. Le faltan 4 o 5, ¿eh? No quiero piquear mucho porque... ¿Me va a piquear alguien de ahí, no, verdad? No me va a piquear nadie de ahí, ¿no? ¿Vale? Vamos a aguantar aquí un poco. Vale. Bueno, vamos a ver cómo está esto. Ok, no tenemos a nadie aquí. Vale, bueno. Ok. Vale. Vamos a seguir droneando esto, amigos. Vamos a mirar atrás. Efectivamente, un tío atrás. Vale. Sigue piqueando, te lo cargas, ¿no? Te ha matado con la puta pipa, perfecto. Vale, me vas a piquear otra vez porque eres un fraer de mierda. ¿Te crees que eres bueno por matar a dos personas con la pipa? Y me vas a volver a piquear, ¿verdad? Voy a hacer un poco de ruido para que me escuches. Y vengas, ¿no? A ver, ven para aquí abajo, ven abajo. Ven para aquí abajo, perfecto. Vamos. Venga, un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Vamos. Vale. He pegado. Está tocada. ¡Ah, F, tío! Ay, se ha abierto a la izquierda y no la he visto, tío. No la he visto. Qué pena.
Qué pena, la he visto tarde. La he visto tarde, pero bueno, por lo menos la deja tocada. A ver si con suerte viene aquí la Twitch tirando los humos. Se puede dropear, ¿eh? You can drop, sí. Pero se puede dropear y mirar solo azules, ¿sabes? No tiene que mirar a otro sitio. Uy, tienes uno cerca. Uf. Solo queda qué mal lo ha hecho aquí la Twitch. Lo podría haber hecho a Refrag perfectamente. Bueno, el Goyo es malísimo. Eso es, bien jugado. Qué malo es el Goyo, ¿eh? El Goyo es realmente malo, la verdad. Es realmente malo, tío. Bueno, ha salido bien, que es lo importante, amigos. Así que GG, la verdad. Así que GG, me gusta. Vale, vamos a pillarnos un pulse, tío. Vamos a pillarnos un pulse, chavales. ¿Por qué no? Hostia, el puto Lesion se ha llevado dos personas con la piba, tío. Increíble. No me quiero imaginarla. O Kevin, no sé ni quién era, pero la madre que me parió, tío. ¡La madre que me parió! Vamos a pillarnos un pulse. Wow, cuando pulse te da la mira 1.5, tío. Vamos a literalmente flipar todos, tío. ¿Cómo voy a... Buah, voy a mainear Fuce, iba a decir, pulse de una manera cuando tenga la mira 1.5 que la madre que me parió, ¿eh? ¡Que la madre que me parió! Bonito, amigos, bonito, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. La verdad, me gusta bastante. Me gusta bastante. ¿Dónde hemos ido? A office, ¿no? Perfecto. Vamos a jugar abajo, yo creo. Sí, sí, sí. Vamos a jugar abajo. Vamos a reforzar esto y jugamos abajo. Vale. Pues esto. Ok. Mi problema. Ese tío es nuevo jugador o algo, ¿no? Tipo, este tío... Hostia puta, tío. Este tío literalmente es nuevo, yo creo, ¿no? Tipo, no se entra mucho, ¿no? Es que es súper fuerte, ¿sabes? Desde el primer momento, lo peor... Esa caricatura. Tipo, lo peor es que el pavo... Sigue pensando que hay un cheto en el otro equipo y que ha desactivado los chetos, ¿sabes? Qué fuerte, tío. Increíble, loco. Increíble, chavales. Madre mía, como la peña se vuelve loca por el puto KD, tú. Qué barbaridad. Qué barbaridad, ¿no? Ahora que me parió. Tío, sabrás el cheto cuando lo voy a jugar. Ya está. No, no te ganes mucho la cabeza. No te rayes tanto, ¿sabes? No seas tan friki, bro. Literalmente. Reponiendo cargador. Vamos a llevar cuidado abajo con las escaleras de abajo. Se los ha activado. Es la nomad. Está vacilando, ¿no? El pavo ya. El tío ya... Le fallé lo infallable, tú. ¿Cómo le fallé tanto, tío? Hostia puta, chavales. Le fallé muchísimo. La madre que me puto parió, tú. Le fallé mucho, tío. Era free kill ese pavo, tío. Literal, tío. Era putamente free kill, tío. No sé cómo hemos perdido esto, ¿eh? Nos han matado muy rápido, quizás, tío. Nos han matado muy rápido, tío. Ah, no sé cómo he fallado esa kill ahí, tío. Era free, tío. Era free, literalmente. Hostia, qué daño me he hecho en la uña, coño. La madre que me parió. ¿Se la hará el pavo este? No, creo. No. La verdad que no. O sea, qué daño me he hecho en la puta uña, tío. Bueno, no pasa nada, amigos. No pasa nada, no pasa nada. Va. Vamos ahora abajo, garaje. Y esto lo paramos aquí. Lo paramos aquí 100%. O sea. ¿Qué me pillo, tío? Me va a pillar un doc. ¿No? Nos pillamos un doc. Vamos a pillarnos un doc. Pero nos pillamos el doc con la P90. Me apetece. Que encima tenemos hielo negro. La madre que me parió. Hielo negro. Tengo hielo negro en este arma. Increíble. Increíble. En esta no, ¿no? Diría... ¡Ah, sí! En esta sí. ¡Qué cojones! Hostia. Tengo hielo negro. Hielo negro en las dos armas, tío. Qué guapo, la verdad. Tengo un montón de hielo negro, ¿eh? Las cosas como son.
en muchas armas, en muchos personajes, tipo en las cuatro armas tengo, las tengo full, full equipadas de hielo negro, tío. Bueno, vamos a poner esto por aquí. Muy bien. Perfecto, amigos. Reforzamos todo esto, la parte de atrás. Vale, podríamos reforzar la trampilla, que no creo que lo haga. Vamos a reforzar por lo menos la de cocina, ¿sabes? Bueno, las dos, ya que estamos las dos, ¿sabes? Porque están, están cerquita, así que no, no hay problema. Vale. Ok, ponemos esto por aquí y reforzamos la otra de aquí. Perfecto. Ok, vamos a poner esto aquí. Vale, todo eso está reforzado con caíz. Maravilloso. Vale. Ven aquí ya. Ah, no me gusta esa pose de mierda. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. Vale. Van a entrar. Wow. Increíble, la verdad. No sé cómo no, no sé cómo no la he matado, tío. Sinceramente, no pegué esa más, amigo. No pegué esa más, pero a ver. Aguantar y ya está. 6 frames, por Dios. Alargar esto es... ¡Uy, qué buen tiro! ¡Buena! Sacada. Bueno, pues nada, chavales, me he comido una mierda esta partida, la verdad. Me he comido una gran mierda, sinceramente. Pero bueno, lo importante es que la hemos ganado. Así que, oye, no está mal, la verdad. Esta la derecha, sí, está fuera del bridge. Ahora ya verás cómo salimos todos y perdemos y morimos, ¿no? Atentos el mozo, que el mozo va a ser el primero. ¡Mírame! ¡Ay! Otra vez. Uy. Espérate que ahora el caído va a piquear. Le va a llevar, mira, uno por ahí. Menos mal. ¡Menos mal, gente! Un placer como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós! ¡Vamos ahí!